auxilio, ayuda. Es lo que grita Kamala Harris, y es que así estarán los números que la propia Kamala ha tenido que pedir socorro a la famosa cantante Beyoncé en el inicio de una campaña a la que llegó sin habérselo imaginado. ¿O sí? Efectivamente, en su deseo de ser la próxima inquilina de la Casa Blanca, Harris logró el apoyo de la famosa intérprete a través de la concesión y uso del tema Freedom para todas las actividades y eventos durante el desarrollo del trayecto electoral. ¿Podrá Harris conquistar al electorado y a sus fans como lo ha hecho la conocida como Queen Bee? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Tan rápido como fue su nominación a futura candidata presidencial, Kamala Harris recurrió a la famosa cantante Beyoncé para solicitar auxilio y así conseguir el permiso para la utilización de su tema musical Freedom durante su campaña electoral, el mismo que catapultó a la morena de Ébano en el año 2016. Es que Harris no podía hacerlo de otra forma que pedir auxilio a una estrella del tamaño de la afroestadounidense para subir en los números, no solo de popularidad, sino de aceptación entre los partidarios del Partido Demócrata. Esto porque Harris viene de defender la causa de un partido que acaba de sucumbir ante la renuncia de Joe Biden a la nominación y por los mínimos niveles de aceptación ante tal implosión política interna. Lo cierto es que, aunque la intérprete Beyoncé no ha expresado oficialmente su respaldo a Harris, el hecho de que haya permitido el uso de este contagioso tema como parte de su campaña puede interpretarse como un gesto de apoyo implícito. Cabe mencionar que en el pasado, la ganadora de premios Grammy desde 2010 como solista manifestó su respaldo al bando demócrata, así como su deseo de poder ver crecer a su hija en un país gobernado por una mujer, reflejando su compromiso con la igualdad de género y la representación inclusiva en la política. Lo cierto es que una vez Biden fuera del camino electoral, todos los ojos están puestos en Harris, y más ahora con el apoyo de Beyoncé, haciendo malabares para poder combinar la política de una manera inusual con el estilo pop de la cantante. Es de mencionar además que el tema escogido por Kamala Harris, la canción Freedom, ha sido el tema que más dinero le ha hecho ganar a la cantante Beyoncé, el cual fue usado como ancla en el álbum Lemonade, que debutó número uno en la lista Billboard 200. La verdad es que Harris lució tan estridente pidiendo libertad, como dice la canción, en su última aparición pública, que lo único que le faltó fue vestirse con la misma ropa sensual y brillante de la multimillonaria vocalista. Efectivamente, ¿qué tanta similitud o afinidad pueden tener ambas, más allá de quizás el color de piel? No lo sabemos. Pero lo que sí circula en el ambiente artístico musical es que no es la primera vez que Beyoncé le mete la mano a líderes demócratas. En esta historia cabe recordar parte de estos indicios políticos de la cantante cuando actuó en la segunda toma de posesión de Barack Obama, en sus interpretaciones y ayudas en la campaña de Hillary Clinton y más recientemente en su respaldo a la candidatura de Biden y la misma Harris en 2020. Mientras que Harris no se sabe si, viéndose en el espejo de la cantante, escogió el tema Libertad para enfrentar directamente a Trump en medio de un baile sacudido como el de Beyoncé, sino para decirle en su cara que no quiere miedos, pánico ni terror en su país. Aún se recuerda otro hecho importante que une a ambas mujeres, como fue el regalo que le hizo Beyoncé para su concierto Renaissance World Tour, a la que Harris agradeció a la cantante como una velada divertida. También se menciona que, así como Kamala Harris pudiese ser la primera presidenta estadounidense, Beyoncé ha logrado un hito histórico al encabezar la lista de Top Country Albums de Billboard con su lanzamiento Cowboy Carter, convirtiéndose en la primera mujer negra en alcanzar esta posición desde el inicio de la lista, en enero de 1964. Aunque la virtual candidata presidencial no se le ha visto cantar oficialmente, aunque sin dar muchos pasitos, sabe que el tema Freedom le viene muy bien, pues en la voz de Beyoncé se convirtió en un himno durante las protestas contra la muerte violenta de George Floyd en 2020 a manos de la policía.
Quizás quería subir Harris tan alto con el tema como lo hizo la actriz Amber Riley, quien interpretó la canción de Beyoncé en una de las marchas que movilizaron a la población estadounidense contra la brutalidad policial, pues sus streams aumentaron un 625%. Por último, un aspecto que también las puede unir es que la canción ha sido interpretada como un himno a favor de las mujeres negras. Beyoncé interpretó Freedom con Kendrick Lamar como número de apertura también en los premios BET 2016 a la música negra el 26 de junio. Ahora bien, tampoco deja de sorprender lo que ocurre en la potencia del norte, a la dimisión de Joe Biden y el retiro de todos los apoyos de Hollywood, incluso hasta de los fondos para la campaña. Estos se le han revertido a Kamala Harris. Y es que en las últimas semanas, desde George Clooney, Barbara Streisand y Cher, no solo le quitaron el espaldarazo a Biden, sino que han dicho que su renuncia es la mejor oportunidad para que los demócratas ganen. La semana antepasada, el mismo Clooney, después de encabezar un evento de recaudación de fondos sin precedentes para la campaña de reelección del presidente, el reconocido actor hasta escribió un artículo de opinión en el New York Times en el que le pedía a Biden que pusiera fin a su candidatura. Está el caso más frenético del retiro de apoyo a Biden, como lo fue el de Julia Roberts. La actriz también pidió la muerte electoral del actual presidente, que la llevaron a escribir en una de sus redes sentirse torturada porque pensaban que no llegarían muy lejos con ese candidato. Pero el destino y sus cosas hizo que se volteara la tortilla, y aquellos que ayer pidieron la salida de Biden son los mismos que respaldan a Kamala Harris, la misma que echa mano del mundo artístico y musical para ganar adeptos. Por otro lado, debe analizarse que la elección de Freedom no fue casual. Esta canción contiene gran carga simbólica que no pasó inadvertida para la vicepresidenta actual. A juicio de su equipo político, servirá para que los estadounidenses elijan si quieren vivir en un país donde reine el odio o en un país en el que las personas sean libres. Este ha debido ser el criterio para que Beyoncé se haya montado en un importante número de tarimas y escenarios y cantar el tema hasta la saciedad para ganar seguidores y muchos fans. Solo faltará saber si Harris tendrá la misma pegada. Entre tanto, seguidores de un bando y del otro están expectantes para lo que se avecina en el proceso electoral estadounidense, y más si certifican a Harris como la nominada presidencial. Mientras Beyoncé la auxilia con su explosivo tema para ganar más seguidores, ¿logrará Harris su cometido? Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.